tenemos que empezar primero a asumir nuestra responsabilidad por quienes somos, por no contarnos que somos incompletos, por no contarnos que nos falta algo, que por no creernos el mensaje que recibimos de pequeños. Y desde ahí lo que va a empezar a pasar es que vamos a empezar a operar desde un paradigma de abundancia. Sí, vamos a empezar a funcionar desde un paradigma desde el que no vamos a tener dudas de que todo está ahí fuera disponible esperándonos a que tengamos el coraje de cogerlo, tengamos el coraje de agarrarlo, tengamos el coraje de ir a por esos objetivos que están esperando, a que tengas tu visión, como me gusta decir muchas veces, que veas la flecha que la va a dar la diana, en lugar de que veas la diana, tengas aquí el arco y la flecha y digas, no sé si voy a acertar, déjate de rollos, visualiza ya la flecha que la va a dar la diana y a continuación empieza a entrenar. Igual la habilidad no la tienes todavía y tienes que adquirirla, ningún problema, pero tú ya has visto que eso va a ocurrir y lo que vas a hacer después es, si tienes el conocimiento y la habilidad, simplemente pues empezar a utilizarla hasta que el resultado se produzca. Si no es así, lo vas a adquirir. Y lo vas a adquirir a base de aprender. Te vas a fijar en quién te puede enseñar. Vas a empezar a leer libros, a ver lives, a buscar vídeos, a apuntarte a cursos, buscarte un mentor, un coach, etcétera. Y al final lo que va a ocurrir es a que a base de cerrar el gap, el hueco entre lo que haces, entre lo que tú intentas, pero intentar no está bien dicho, lo que haces de acción, tenga el resultado que quieres o no, y después lo que el resultado final resulte, si hay gap, si hay separación, vas a corregir. Y si no hay gap, porque ya has conseguido lo que querías, directamente te felicitarás, celebrarás y disfrutarás de lo conseguido. Pero eso es lo que primero tienes que hacer en ti. Tienes que entender ese paradigma de abundancia y no de escasez, de que me falta algo. No, lo tienes todo ya, tienes todo en tu esencia. Y desde aquí, como no me falta nada, ahora lo que voy a hacer simplemente es manifestar ahí fuera, a través de mis acciones, lo que quiero. Pero no con la sensación de que me falta, sino de que soy un ser completo, que ahora quiero conseguir además esto. Muy diferente de quiero conseguir esto porque me falta. Es muy distinto. Lo del medio es lo mismo. Quiero conseguir esto. Pero quiero conseguir esto porque me falta. No es quiero conseguir esto y no me falta nada. Soy un ser completo. Y quiero disfrutar de esta cosa nueva. Quiero añadir esto a mi vida. No porque me falta. No porque si no lo consigo estoy mal. No. Es porque creo que voy a experimentar cosas nuevas que antes no he experimentado. Es muy diferente la actitud. Es muy diferente la sensación. Por tanto, lo que necesitamos es entender que mientras operes de un paradigma, mientras opere desde el me falta, desde que soy un ser incompleto, estaré en un paradigma de escasez. Cuando acepto que soy un ser completo, operaré desde un paradigma de abundancia, donde lo que actúo es desde la inspiración de, vale, quiero añadir esto a mi vida, pero no me falta nada, ya me quiero incondicionalmente, ya me acepto incondicionalmente, ya te acepto incondicionalmente, lo hago con mis hijos, lo hago con mi pareja, lo hago con toda la gente que está a mi alrededor, si de verdad primero lo trabajo en mí, que no deja de ser trabajar el primer plus. Cuando somos conscientes, de repente hay oportunidades, mejor dicho, de repente vemos oportunidades que estaban, pero no veíamos, porque operábamos desde el miedo, operábamos desde la rabia, operábamos desde diferentes emociones disfuncionales o desagradables que limitaban lo que podíamos ver, porque queríamos confirmar, queríamos confirmar la creencia que después generaba el pensamiento, que generaba la emoción que sentíamos, a la que estábamos habituados o habituadas, o adictos o adictas, o acostumbrados, acostumbradas, y que impedía que le pasemos el nivel de consciencia. El momento en que empiezas a soltar esas emociones, esos apegos, esas creencias, esos pensamientos, y los dejas ir y abrazas lo nuevo, abrazas la incertidumbre, y a medida que lo haces cada vez generas más certeza interior, como te dicen por ahí, certidumbre interior. Me suelta un poco raro, pero me gusta más hablar de certeza que de certidumbre, que seguro que está bien dicho, pero me resulta un poco más extraño el palabra. A medida que haces eso, lo que va ocurriendo es que vas viendo de repente oportunidades que antes para ti no estaban disponibles porque te daban miedo o pensabas que eran imposibles, tenías dudas, tenías pensamientos limitantes que impedían que lo vieses como una posibilidad. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives que hago cada semana, únete a mi grupo de Facebook. Encontrarás el enlace en la descripción.